Sean bienvenidos a un capítulo más de Watch Dogs. La misión era seguir a Tibón y eso es lo que voy a hacer. Y parece que a su vez voy a Mira, tener que te defenderme. enseñaré algo. Enséñame, amigo. Enséñame todo lo ¿Esto? que sabes. ¡Cuidado! ¡Ja! Si no veo nada, nada peligroso. ¡Ah! Vaya, Allí estaba vaya. el peligro. ¿Has notado el temblor? Me ha enderezado la columna. ¡Pruébalo! Fue un temblor, fue un terremoto. Activa la trampa de Tibón. Vamos, tío, Simplemente me estás matando. el simple ¡Vuélalo! hecho de hackearlo. Ahora sí lo puedo manejar yo. Aquí está muy Parece que es bien. eso, me está dando Si te acceso a vuela poder el brazo, usarlo. te hago uno nuevo. Tu confianza es alentadora. Ah, lo siento. Estoy aquí para subirte la moral. Vamos, equipo, vamos. Creo que no comprendes nuestra relación. Yo veo una ocasión. Tú puedes ayudarme y yo a ti. Creo que no lo comprendes. Encontré a un triste borracho en el Jets Bar celebrando sus días de gloria en privado. ¿Una ocasión? No. Tu segunda oportunidad. Vamos, tío, Caray. mándame a la acción. Qué Quiero bien que me acción. gustas. Pero eso no nos convierte en amigos. Lo primero que voy a necesitar es hardware de Bloom. Llevo un tiempo Tibón fuera es un del tipo bien circuito. difícil Tengo que de averiguar cómo socializar. funcionan sus escáneres. ¿De verdad ¿Usar quieres que esta me arma? meta en Bloom? Aún no. Oh, qué Otra rico persona ha francotirador. probado ya el hardware. Alguien de dentro. Ese material es muy buscado en el mercado negro. He Nice zoom. investigado a esta gente. Digamos que son grandes entusiastas de la segunda enmienda. Coge uno de mis fusiles. Lo vas a necesitar. Ah, ya lo Pásate cogí. por la gasolinera, ¿vale? Los Está milicianos por de aquí, Pony quiero. tienen algo que me pertenece. Necesito que Me colocan vayas a aquí recoger abajo. mi camión. Recupera la furgoneta de Tibón. Como siempre. Bueno, está cerca. Listo, ahora el problema. Ya, como siempre, no puedes usar nada. No sé si irme por aquí, pero. ¡Ah! Esto era lo que No quería. estoy en medio de ninguna parte haciéndome el colega de un ciberterrorista ¿Puede ser por malhumorado. aquí o no? Aún así, lo necesito en mi bando. Y no solo por los datos. Hay que bajar. Lo usaré contra Damien llegado el caso. Mantendré el ¡Ja, trato hasta el final. ¡Oh! ¡Oh! No puede ser cierto eso. Nah. ¿Pero cómo? Puta, la cagué, la cagué, la cagué. Se quedó estancado la moto aquí. Pero eso es imposible. ¿Por qué te vas a quedar estancado ahí, tío? ¿Por qué? Se cagó. Se huevió. Pensé que podía bajar todo bien. Pero has de jodido. Ahora voy a tener que caminar. Voy a tener que robar algún carrito por ahí. Un carrito que me haga el favor. Qué pendejada, ¿no? Que se quede ahí trabado en la moto. Ahí. Voy a chapar un taxi. Puta madre, no quiso parar. Aquí, este taxi es mío. Sal de ahí, cabronazo, sal de ahí. Ah, mentira. Te voy a volver tu carro después. El tipo se va corriendo, ¿no? Ni siquiera me pide que le devuelva ni nada. Es un tipo Esos son amable. muchos. Desde luego no me lo pones fácil, Tibo. Miraré más de Ahí. cerca. Conseguir. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Hay que conseguir de forma sigilosa. Mejor me voy para acá. Para bajármelo este. ¡Oh, concha tu vida! ¡Se movió! ¡Se movió! ¿Por qué se mueve ahí? Puta, y no hay forma. ¿Podré subir? No, 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 cuidado, cuidado, ya regreso ya. Ahora sí, tengo que bajármelo. Ahí tiene que ser. Puta, qué pendejo, qué pendejo, qué pendejo. Qué lechero este huevón.
Algo me dice que este tipo me va a dar problemas. Quiero hacerlo sigilosamente. Sin embargo, no me queda de otra que actuar a la fuerza. Por acá hay un tipo. Trataré de bajármelo. ¡Cuidado! ¿Dónde está? Puta. Está allá. Lo bueno es que siempre me confunden con francotirador. Agarrado, chapao. No me van a matar, cabrones. Imposible. Posición del blanco verificada. Cuidado, vi. Cagó por culpa ese bon. Es injusto. ¿Te puedo abrir esto o no? Supongo que van a seguir disparando, pero no me va a caer. ¡Cubrío, hombre, cubrío! ¡Pasó! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cabrones! ¡Acercaos! Voy para este. ¡Puta, que disparó rápido! ¿Mejor? Vamos a esperar a otro tipo que venga por ahí. Le di en la piernita. Puta, este de acá tiene este escopetita. O no, tiene fusil de asalto. Vale, yo me ocupo. Veo un hueco. Venga, pendejo, venga. Creo que no hay muchos afuera ahora sí. Ojo, cuidado. Hay un francotirador por arriba. Pero antes me aseguro con este. ¿Pero qué? Tengo contacto por radio. Se quedó ahí. Falta este tipo de allá nomás. Es simple, está cerca por aquí. Ya está la ayuda. Este acá. Lleva un arma. ¿Que no lo puedo bajar? Ahora sí, ese es el problema. Corrámonos. Descansemos tranquilo por aquí. Ya se dio cuenta ya. Llamaron a sus... a sus amiguitos. Qué pendejo. Aguanta aquí. Ahí tiene que quedar. Pendejo, si yo lo puse la bomba. Recarga. Arriba hay uno, creo. Sí, se vio uno arriba. Uno por ahí. Ah, explotar. Te quedaste ahí. Yo solamente falta uno. Tengo que matar necesariamente a todos porque... no lo hago. Pucha, este tiene de acá escopeta. Tiene escopeta este tipo. No se puede acá. Remátalo. ¿Por qué no me rematas tú, hombre? ¡Hombre! ¿Por qué no me rematas tú? Pendejito, ¿no? Ahora sí. Simplemente para conseguir la furgoneta de... y hay que ir por el camino, puta. Hay que llevarle esta furgoneta. Podría ser más lento, bueno, este camión. Era broma. ¿Lo has conseguido? Sí, así es, pero siguen detrás de mí. ¿Ves por aquí? Coño. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué significa eso? ¡Ah! No, tiene una gorra encima, no me he dado cuenta. El maldito camión. Si quieres el camión, vas a tener que hacerlo mejor. Sí, vale. Déjalo al lado de una de mis escuelas. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Recorrido de apreciación. ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejada! ¡Tan malo! Yo pensé que ya lo había matado. Pero mejor no lo hubiese matado todo y me hubiese robado el carro y me hubiese corrido. Cuidadito ahí, tengo que llevarla. Felizmente este carro es pesado. Por lo que... ¡Puta madre! ¡Puta! ¡Cuidado!
puta, ya me cagaron ya. Ya me cagaron. No puedo salir acá, estoy atascado. Estoy atascado. Me cagaron ahí. Ese es el problema, estoy atascado. Ahora sí, pude salir. Joder, pero mi carro está botando humo. No podía hacer nada. La que pendejada, ¿no? Te metes a lugares donde quizás no puedas salir, como era antes con la moto que no podía hacer nada. Simple, voy a tener que llevar el carro así como está jodido. Pero voy a tener cuidado, de hecho. Voy a tener mucho cuidado. Porque una chocada más y puede ser que lo rompa este auto. Oh, ¿Qué pasó ahí? ¡Se sale! Supongo que es aquí, pero dice que elimina a todos. Ahora sí viene el problema. Por aquí. Uno por aquí. Ahora simple, falta uno nada más. Pero este tipo está medio escondido. Se acabó. La amenaza... Se acabó con la amenaza, ¿y ahora? Ya no hay nada más que hacer. Aunque hay una moto por aquí. ¿Pero para qué será esto? Continúa. Vamos a esperar que aparezca la otra misión. Strauss, de 20 años, pero se espera encontrar su cadáver. Strauss es una prostituta desaparecida en una serie de secuestros. Dos de las víctimas fueron asesinadas... Tengo que escuchar toda la noticia primero. Por la brutalidad de los crímenes, se ha bautizado extraoficialmente al sospechoso como el asesino de la pintura. Se ruega a la colaboración ciudadana para encontrar a Strauss o al sospechoso. He oído hablar Strauss. De este tipo. Le gusta mojarse las manos con su sangre para pintar de forma enfermiza. Es un animal. Le conviene no cruzarse conmigo. Buen dado. El búnker ha estado haciendo ruido. ¿Qué tipo de ruido? Funciona. Ya hay quien lo ha notado. Críos con scripts y tal. No es preocupante. Me aseguraré de que no entren. Nos han sondeado varias veces. ¿Sondeado? Hay uno que me preocupa bastante. Se llama Default y es muy bueno. Lo vigilaré. Avísame si es un problema. Oh, el búnker está en problemas. Sin embargo, Clara está ahí, así que... No hay problema. Esto quería que aparezca hace rato la misión. ¡Oh! La misión está muy lejos. Voy a hacer un viaje también por acá. Hagamos un viaje para tratar de llegar un poco más rápido. Ahorrar tiempo. Vale, te he dejado el camión. ¡Anda! Puede que el plan funcione y todo. Vale, ahora necesitarás una autorización. No, esto no quería yo. Para entrar en la base de Blum. ¿Alguna vez has perseguido un helicóptero? Y no, no es una pregunta filosófica. Me han perseguido unos cuantos. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Llámalo corazonada. Luego hablamos. Bueno, Tibón, ahora sí voy para allá. Pero ahora, ¿qué me tocará hacer? ¿No me pondrán a manejar otro carrito más? Qué pendejo de parte del juego que a veces te quedes atascado y no sea tan fácil de salir. Eso como que no me agrada mucho, porque casi estuve a punto de perder en la misión anterior con el carro que se había quedado así de atascado. Es bien raro ir para acá, porque no tiene una pista muy poco conocida. No hay pista, mejor dicho, por aquí. Es una carretera nomás. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No te vayas a caer! Un nido de paranoia, así se llama la misión. Sin embargo, hay que iniciarla, como dice aquí. Pero parece que no hay nada aquí alrededor. Hay una moto nomás. Iniciamos la misión. Así que necesito una autorización de seguridad para la base de Blum. Blum siempre tiene algo que ver. Esos tíos traman algo y no se trata solo del CTOS.
Espero que T-Bone sepa lo que hace. ¿Dónde será la misión? Eso sí lo entiendo. Vale, estoy en posición. ¿Y ahora estos helicópteros qué? Espera. Aguanta, ¿qué pasa? ¿Sigue el helicóptero? ¡Qué pendejada! Voy a tener que usar la moto, con razón. ¿Se puede calcular? No, no se puede. Simple, hay que seguirlo nomás. Supongo que iremos por aquí. Puta, se está yendo a gran velocidad. No me conviene chocar, porque me va a quitar mucho tiempo. ¡Está para allá! Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Se está yendo con todo. Se va con todo el helicóptero. Espero que esté yendo bien. Supongo que es por aquí. Supongo. ¿Tienes algún objetivo final? Sí, quiero saber a dónde va. Y eso nos ayuda porque... Puta, yo, espera, ¿yo estaría yendo bien? La sede de Bloom cambia el protocolo de seguridad todos los días. Ese pájaro hace un viaje por... ¿Para dónde se va? ¿Para dónde? De modo que el helicóptero va abajo a conducir hasta el jefe de seguridad. Y han cantado bingo. Puta, supongo que estoy yendo bien. Supongo. No sé, pero estoy haciendo una cortada de camino maldita. Puta, acá hay agua, creo. Sí, acá hay agua. A su madre, ¿tanto tengo que seguirlo? Como que no es justo eso. Oh, rápido. Antes que me aparezca el tiempo. Por aquí. Oh, que si yo ya había estado por aquí. Si yo había estado por aquí anteriormente. Hay que darle una buena seguida. No. Aunque ya se paró ya. Puta madre, ya estaba asustado. Vaya, eso no tiene ningún sentido. Espera un momento, tiene muchísimo sentido. Muchos de la milicia de Pony se encargan de la seguridad de Bloom. Y muchos viven en el estado de paranoia. Uno de ellos es el jefe de seguridad. Con acceso total. Estoy impaciente. ¿Te acuerdas de los que protegían el camión? Es la misma banda. ¿Se puede hackear? La milicia está formada por paranoicos. Analiza y detecta de los míos, o sea que no se andan desde el cielo para evitar que te detecten. Dicen con mi arma hasta la muerte y esa mierda. A ver, distraer. Así que bueno, ese no había que hackear. Es el flamante jefe de seguridad. Parece que ahí tiene que ver algo, pero no puedo no puedo analizarlo, salvo que hay alguna cámara por ahí. ¿O no? Tengo que analizar a cada una de estas personas. No, para nada, no lo voy a explotar. Interferir comunicaciones. Bueno, no gano nada interfiriendo comunicaciones. Ese tiene potencial. Oh, cuidado. ¿Voy a analizarlo o no? Vamos. Tengo que buscar a otra persona. Más opciones. ¿Y a ese de ahí no lo analiza? Ahí. Te tengo. Neutralizar. Bueno, hay que ir uno mismo y tratar de neutralizar al tipo. De armas. Tienen el control del parque. Eso es normal. No hay de otra. Nada es normal en Pony. Cuando Bloom empezó a meter dinero en ese sitio, las cosas tomaron un giro extraño. No hay de otra. Agarramos por aquí. Mejor. Pero sin que se den cuenta. Puta, ese es lo malo, que la gente es chismosa. Inclusive pude llamar a la policía por este motivo. Creo que me voy por aquí. De frente donde está el tipo. Y tengo que tener cuidado con el helicóptero también. Porque ese helicóptero es un cabronazo que va a estar espiando por arriba. Cuidado con este tipo acá. Es el único que viene por aquí.
Hay muchos tipos malos, así que me conviene. Todavía podría haber alguien más. Podría haber. Se quedó ahí. Te asustan, ¿no? ¿Qué es eso? Este acá. No parece normal. Me gusta ese grito que hacen. Ah, este acá. Empezad a buscar. Tengo que agarrarlo, este, neutralizarlo, este aquí. Empezad a buscarlo. Puta, ahí no se puede, ahí no se puede. Bueno, el hombre este va a venir acá a ayudar, a tratar de ayudar a su compañero. Cuidadito ahí. Puta, que se metió más allá. Se metió más allá. No me conviene hacer mucha bulla. Para nada, no me conviene. Pero vienen los otros tipos. Oh, cuidado, métete ahí. Vente para acá. Puta, ya me descubrió el otro. Ya me cago ya. Mejor así. ¡Escóndete! Me cago. Hackeo en línea. Cuando te hackeen usa cortar señales para retrasar la instalación. Solo me aparece el segundo objetivo, pero tengo que matar a este acá. Se quedó ahí. Ya no creo que nada haya nadie por aquí. No hay nadie por arriba. Cuidado. Bueno, este tipo maloso de ahí. Vamos a meterle este acá. Ese. Ni que diga que están en persecución. ¿Qué coño ha sido eso? Porque realmente no hay persecución. Puta. Ahí. Falta uno nomás. Este va a caer por aquí, por ejemplo. Aún no saben dónde estoy, ese es lo bueno. Falta este acá. Se quedó ese ahí. Falta neutralizar el tipo que está allá. Pero tengo que llegar con bastante cuidado. Cuidado con ese. Que ni se vaya a escapar. Bombita nomás. Bombita. Explota también. ¡Despertad! ¡Nos está matando! A ese también lo va a explotar. Imposible. Se supone que tiene 5 seguros redundantes. Revisad el equipo. Puta, qué pendejo, me lo dispara a mí. Sin querer queriendo me lo disparó a mí, ¿no? Andaos con ojo. Hasta que no se den cuenta no hay ningún problema. Falta este tipito de acá. Se quedó en la mitra. ¡Qué rico! Hackeado. Elimina a todos los miembros de la milicia y escapa. ¿Eliminar? Escapa. Eliminar o escapar. Este pendejo. Escapamos por aquí mejor. Mejor escapo. Antes que llamen a todos sus mariachis. Esconde el arma porque estos tíos no toleran esas cosas. Simple, ahora tengo que encontrar un carro para poder excavar. Por ejemplo, este acá. Lo siento, amigos, pero este carro ahora me pertenece. Solamente falta el helicóptero que no se ha dado cuenta. ¡Oh, por fin! ¡Por fin!
Misión cumplida. Ya tenemos a... Y tenemos que ir por aquí. Un viaje rápido. Un viajecito rápido porque ahí nomás está la misión. A la sede de Bloom. Mierda, siento haber dudado de ti. ¿Por qué dudarías de mí? Soy realista. ¿La moto? Escucha, estoy programando un pequeño virus para borrarme de su sistema. Joder, qué bueno soy. Y entonces me cuelgo en Bloom con mi acceso y tu código. ¿Cómo es la seguridad? Ah, buena pregunta. Digamos que es... densa. Sí. Oh, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no lo puedo manejar bien? ¿Rastreas alguna de sus entregas? Qué, no entiendo. Claro que sí. Envíame sus rutas y montemos jaleo. Creo que es por aquí. ¡Ah! ¡Wow! Pero está aquí nada más. ¿Cuál es la misión de ahora? Iniciar nada más, dice. Iniciar misión. Iniciar misión. La milicia de la misión se llama Fuerza Imparable. Contratistas de seguridad. Por eso cuando la cagan, pierden negocio. Si consigo que la caguen, enviarán hombres. Y eso significa que habrá menos en Bloom. A ver el trayecto que ha mandado T-Bone. Esos tipos siguen una ruta bastante directa. Muchas oportunidades. ¿Qué es lo que sucede acá? Acaba con el convoy. ¡Aguanta! ¿En serio me conviene este carro? Creo que me conviene más este. Sin embargo, hay que llegar por aquí. Este es más bacán. Tres de esas de ahí. Para matarlo con más... Puta, ¿qué dice? Ah, acaba con el convoy. Que es lo mismo que neutralizar, así que no me hago problemas en matarlo. La mejor manera de bajar más rápido. Mejor llego con este. Aunque este de acá... Ya están llegando ya. Ya están llegando. Voy a alejarme un poco. Porque le voy a operar con unas ansias. Con unas ansias. De darles duro. Uno por ahí. Otro por ahí. Creo que con ese es suficiente. ¡Oh, no te alejes mucho! ¡Córrete, córrete! ¡Me voy a matar! ¡Me alejé mucho! ¡Qué gran pendejada! Ahora, el problema acá es que no... A ver el trayecto que ha mandado T-Bone. Como he localizado. Esos tipos siguen una ruta bastante directa. Muchas oportunidades. Muchas, sin duda. Pero ahora ya no tengo carro. Concha, ahora sí estoy cagado. ¡Sal, ya! ¡Sal, pendejo! Ahora sí, estoy más cerca, pero creo que conviene este carro acá. ¡Puta, qué pendejo! Tengo que calcetar porque estaba llamando a la policía. ¡Qué pendejada! Sinceramente. Supongo que ahora sí. Vamos a poner... ¡Oh, puta madre! Se cuadró acá el carro. Dame un respiro. ¡Chao! Mejor le tiro directo cuando venga. Ahí está. Uno más. ¡Se fue! ¡Envístelo!
No, mejor me corro. Necesito ayuda. Mejor me corro. Puta, llamaron rápido. Vale. Equipo de apoyo. Se supone que en el mapa me iba a aparecer. No, puta, voy a tener que deshacerme esos tipos. Pero tengo un carrote, que eso es lo bueno. Vamos a investirlo. Puta, ¿y esto dónde tiene un carrito? ¿Me podría bajar? ¡Destrózalo! Disparan los muy pendejos, ¿no? Son varios, weón. Son varios carritos. Tengo un carrazo yo, así que no vas a poder hacer nada. ¿Hay una tubería por ahí? Ya están humeando esas huevas. Échalo de la calzada. Más bien, yo les voy a echar a ustedes de la calzada, huevones. Tan madre, te complica un poco esto. Disparan con todo, siguen humeando todavía. A este lo voy a sacar afuera. No, no, váyanse por allá. Ya están humeando ya. Putos carros humeadores. Oh, oh Dios mío, tiene una escopeta. ¡Machácalo! ¡Hazlo! La cosa está que no llamen a más nomás. Ya te está humeando también. Claro, mi carro está humeando, concha suya. Necesitamos a todos los refuerzos. ¡Dale cera, ahora! El carro está humeando de a poco, ¿no? Puta, hay varios carros. Eso es imposible. Puedo escapar de esos tipos. Creo que me la voy a tener que jugar. No, no, cada vez aparecen más de esos tipos. Así que me la voy a tener que jugar. Son un montón de carros. No se puede ni escapar de la vía tampoco. Por acá lo voy a escapar. Porque estos tipos no tienen helicóptero. Por aquí, por aquí. ¡Choca contra él! Más rápido. ¡Venimos a ayudar! ¡Me van a ayudar, cabrones! Y acá me está esperando mi barco, ya lo había visto hace rato. Ahora sí, seguimos chao, andando. Con mucho gusto, ya no los conozco. Ha desaparecido. Apareció la línea circular blanca, que es el límite. Se han quedado cagados. ¿Algún apoyo cerca? Lo bueno es que estos tíos no usan helicóptero como en el Watch Dogs 2. Voy a dejarlo, se acabó. Huida con éxito. Misión cumplida. Rico escape, un escape improvisado. Bloom no sabe quién los ha atacado. Una punta habilidad. Es una oportunidad. Joder. Ojalá te hubiera conocido hace años. La de cosas que habríamos hecho. Tranquilo. Haremos mucho en Chicago. ¿Está preparado el virus? Más o menos. ¿Más o menos? Más. Funcionará, creo. ¿Qué significa eso? Me voy a meter en la boca del lobo. No seas dramático. Tú llega a los servidores, que esto funcionará. ¿Y tú eres la leyenda de la que tanto hablaba Clara? ¿La qué? ¿Quién? Da igual. Significa que Raymond Manco está en las nubes, ¿no? Raymond Manco, ¿qué estoy hablando? No, Raymond no. Raymond Kenny está en las nubes. Bien, lo voy a dejar en esta parte del juego. Así que nos vamos a ver en el próximo episodio. Y chao.